Hola, ¿qué tal? Muy buenas, queridos suscriptores. Bienvenidos a un nuevo video para el canal. Esta vez estamos en Overwatch. Y hoy vamos a ver si podemos agarrar alguno que realmente use hacks. Porque es como que el anterior es como que el tipo... Para mí usa igual. Hay gente que me dejó en los comentarios que... La gente dijo como que yo dije que el sospechoso no estaba usando igual. Que la verdad fue lo contrario. Porque dije que tenía igual. Para mí era mucho que tenía igual, pero es que desconfiaba mucho. En el sentido de que como yo no estaba usando auriculares, se me complicaba un montón saber. Es típico que si juegas con auriculares, podés escucharlo. Y si hay un lugar donde podés wallear, apuntás y disparas ahí. Pero igual por lo que se veía no se notaba que... O sea, se notaba demasiado que estaba usando wall. Así que bueno, eso es por una parte que lo quería dejar claro. Así que bueno, sin más que decir, vamos a examinar pruebas. Y bueno, chicos... Esto es lo que decía yo, encontrar a alguien así. Alguien con hacks. Así que vamos a ver que, bueno, más o menos ya saben que tiene aimbot. Y como les decía en el tiro de partida, lo típico que, bueno, que la gente que usa aimbot suele usar scout. Así que, o es scout o teco, es así. Y bueno, si se hace el chulito, pues saca ahí la desert, aunque no la tiene, pero imagino que el aguante la agarrará. Encima lo matan con hack. Ay, Dios. No, mira ese aimbot, papá. Mira ese aimbot, Dios. Bueno, voy a dejarlo unos segundos y adelantamos el video porque es medio al cohete que esté moviendo todo el video así como el tipo hace trompito por todos lados. Ay, Dios, el trompito del día. El primer trompito en la serie. O sea, yo ya he visto trompitos así, así viendo yo solo. Pero es la primera vez que grabo y encuentro un trompito. ¡Qué hijo de puta! Este lamentablemente no tiene skin, pero déjenme en los comentarios si quieren. Esto se los digo en todos los videos porque es algo que me gustaría hacerlo. Y bueno, si ustedes lo apoyan al video y me dicen en los comentarios que lo quieren, yo no tengo ningún problema en hacerlo. Es un programa, les comento, es un programa la cual lo que puedo hacer yo es descargar el demo original, abrirlo dentro del juego y poder saber el nombre del sospechoso. Cosa que si tiene skin o algo así, le podemos así como trolear, quitarle las skins o algo así, así bien fuerte, que sufra por usar hacks. Y a ver qué onda. Bueno, va a estar todo el tiempo así este tipo. Va a estar todo el tiempo así. Ah, chicos, por cierto, mientras pasa esto, acuérdense de suscribirse, activar la campanita, porque muy pronto voy a subir, esto lo digo en todos los videos para que se acuerden, porque sé que se van a olvidar, el sorteo de Razer, de los periféricos de Overwatch, que muy pronto va a estar el video, así ustedes pueden saber lo que tienen que hacer para poder participar. Y que también, ahora que lo pienso, porque siempre al final me olvido, porque me olvido, porque soy un tonto, me olvido. Al final del video voy a decir un par de saludos. Eso sí, voy a tener que buscar mi libreta porque la tengo por ahí guardada y no la encuentro. No sé qué les parece, chicos. Yo voy a cortar el video acá y voy a entrar otro Overwatch porque si no, así toda la partida va a ser muy corto. Así que volvemos un rato. Pero antes, vamos a pasarlo, porque ahora que me acuerdo, y vamos a poner la denuncia antes de todo. Vamos a pasar todo esto. Quise hacer el corte, pero me acordé que tenía que ponerle si tenía aimbot, que obviamente que lo tiene. En realidad, si tiene aimbot, yo le pondría todo. ¿Por qué? Porque es que si tenés aimbot, no es necesario tener igual. Así que yo diría que, bueno, precision lo tiene, obviamente. Otro tipo de trampas, no lo vi que lo tenga, o sea, no tenía ganas de ver todo el video. Pero, a ver, si esta persona está usando hacks, no debería estar. Así que yo le voy a poner que tiene todo. Así que, pim pam, listo. Enviar veredicto, y bueno. Hacker casado. Acuérdense que si quieren que hagamos un troleo a algunos de los hackers, díganmelo por los comentarios. Yo descargo ese programa, mira, tengo para descargar otra prueba. Ustedes me dicen... Yo lo descargo, lo instalo y a ver si podemos trolear a alguno, a ver si enganchamos a algún hacker que tenga skins y lo sorteamos entre ustedes, entre nosotros lo sorteamos. Algunos me las quedo yo, obviamente, porque es mi trabajo,
Pero lo que pueda, voy a hacer un sorteo. Sí, dígame qué les parece. Bueno, vamos a descargar la siguiente prueba, porque la verdad es que fue cortísima. Y bueno, chicos, vamos a ver. No. Vamos a ver el segundo sospechoso. De que sospechoso no tiene nada, porque ya estamos viendo que la persona lleva la vieja confiable, el trompito confiable y la teco también. Y bueno, chicos, mientras cargó esta partida que se estuvo descargando y todo eso, fui a buscar mi libreta para después al final del video poder decir los saludos. Así que tranquilo, van a ser un par de saludos, no van a ser todos, porque son varios y quiero que estén todos en varios videos así. Aparecen en todos los videos, obviamente. Así que bueno, no sé por qué se está como lagueando esto, no sé qué le pasa. Bueno, tenemos otro trompito, que por lo que se ve también tiene Bunny Hop. Ah, esa pronunciación de inglés que hice, ese tiene Bunny Hop. Y tiene el trompito. Vamos a ver si se activa algo más, que no creo. O sea, yo creo que ya con Bunny Hop y... O sea, ya de por sí Bunny Hop, se te complica si sos contrincante y le quieres disparar, ya es imposible, si lo hace bien. Y segundo, que... Un saludo para Fede que se acaba de conectar. Y segundo, que tiene aimbot, así que de por sí ya... No sé si se me está pegando a mí. No, a mí no. Se le está pegando al de la demo. A ver. Bueno, el equipo no sé qué onda. Ahora chido, no le veo lógica estar así en toda la partida. No le veo lógica, no le veo lógica. Creo que, chicos, voy a hacer otro corte y voy a subir otra Overwatch. Yo digo, si nos hacemos un 3K de sospechosos con trompito, ya tengo el título de por sí, ya tengo el título. Así que chicos, voy a adelantar la verga esta, el demo. Vamos a mandarle que tiene, ¿cómo se llama? Que tiene aimbot, bunny hop. En realidad le voy a poner todo porque es que no... A este tipo le tienen que caer un back, o sea, yo si me lo cruzo te juro que me haré una bronca que le arranco los ojos. Así que vamos a cerrar esto y le vamos a poner demostrado. Demostrado, demostrado, demostrado. Envía veredicto. Así que chicos, otro hacker casado. Así que bueno, vamos a ver si me llega otro. ¿Otra cómo se llama? Otro demo. Y si me llega, bueno, lo subiré. Y bueno, chicos, comenzamos en el mapa de caché. Y bueno, la verdad es que me tardé como una hora más o menos en que me encuentre un demo. Y la verdad, yo creo que sería una lástima que no encuentre y que bueno, que termine el video ahí. Porque es que no. A veces que le pasa que termina un demo y ya no encuentra más. Y bueno, ¿será el tercer trompito que encontremos en el día de hoy? No lo sé. ¿Pareciera que tenía Wall? Sí, pareciera. Porque es como que está muy quietita ahí, como que. Oh. Oh, no sabría decirlo porque yo me he visto en esa situación y la he ganado así como la ganó este chabón. Pero no sé, me suena raro que se quedó quieto. Puede ser que está hablando por el chat. Ahí quedaría mi duda. Queda uno contra cuatro. Y bueno, vamos a adelantar un poco porque sería medio cohete. Vamos a mandar un poquito más. Hasta que se lo cruce. Uf, ahora, ¿eh? What? Te juro que no lo vi. Fue tan rápido y no lo vi. No, ahí puede haber sido la pista justa para saber si usa hacks o no. Pero bueno, tenemos tiempo para ver el demo. Así que hasta que termine, podemos darnos cuenta. Ay, Dios. Ah, a mí se encantó que use otro trompito. Así. Tenía el título ya de por sí. El trompito 3K. Uf. Waleame, por favor, esa chapita a tu derecha. Se la aguanta. ¡Epa! ¡Epa! Esa maguecita como que cuando vio que salía, se dio cuenta que salía. ¡Guau! Y esa bola de gratis. Tiene igual, tiene igual, tiene igual. Estoy segurísimo. Mira, es como que están viendo por aquel lado, pero muy. ¡Ah! ¡Claro, crack! Claro, crack. Este flaco tiene predicciones del futuro.
¿Sabe por dónde le habrán salido? Ahora se hace como el tonto, what the fuck. Habrán dicho por el chat, tengo wall, entonces me empieza a mirar porque ya la viste, no querer. Ahora se hace el manco, como que no pega ninguno. ¡Oh! Pero ¿cómo se ponen así? ¿Cómo te vas a poner así del equipo contrario? ¿Me estás jodiendo? Espera, que saca la Scout y se activa el trompito, por favor. No. Verga. Se queda mucho tiempo quieto. What, qué la que puso. Bueno, ahí no se notó. Para mí que ahí lo apagó. Ahí lo apagó. Ahí lo apagó. Estoy segurísimo. Ahí lo apagó. Estoy casi seguro. No sé por qué se quedan frente al otro. No sé qué quieran. Es el intercambio de scout. No entiendo. A ver. Vamos a ver qué hace este. Es como que los vio. No sé, boludo. Me suena muy raro el tipo. Vio que todos iban para allá y él. Uf. ¡Qué sentada! ¡Eh! ¿Cómo se había quedado a la vuelta? Le siguió toda la cabeza. ¿What? ¿What? Alto wall tiene. Ah, igual afirmamos. Aunque en un momento pareció como que lo apagó detrás de la smoke, pero lo tiene, lo tiene. Está hablando por el chat seguramente o está activando otra cosa. O activando y desactivando alguna de las dos. ¿Qué hace? Si se va para B, es obvio que está haciendo wall. O sea, ya de por sí. Mira, mira, mira para allá. Y si no, lo que puede estar haciendo es dando las calzas. Mira, ¿cómo sabe, boludo? O sea, yo también puedo pensar que. Puedo pensar que el CT que estaba en B dio la calz. Dio la calz. La calz de que venían para B. Pero no creo. No creo. Llena de fusión la bomba. O sea, qué ojete que tiene. Piden tiempo. De los terroristas igual. No es que. Ay, no me digas. Ay, no me digas. Ay, no me digas que es el trompito. Ay, no me digas que es el trompito. Oh, Jesus. Oh, no, no, no. Me lo regalaron. Me lo regalaron. El trompito. El trompito, la vieja confiable, papá. La vieja confiable. Madre mía, Willy. No. No te la puedo creer. Lo más lindo. Oh, qué puto asco, boludo. Qué puto asco, boludo. Oh, no entiendo, boludo. Qué gracia tiene hacer esto, boludo. Por eso mismo, gente, le digo, hay que hacer ese reto de trolear. Si ustedes quieren, le dan like. No sé, ¿a cuántos likes? ¿A 30 likes? ¿50? Y hago ese video troleando así a hackers. Va, primero voy a hacer el video de así viendo, o sea, usando el programa este que yo les digo, que puedo ver el demo completo y ver el nombre de cada uno. Y bueno, después de ahí lo agregamos al perfil, le hablamos, le charlamos. Hay que ver igual de dónde es, quizás es de Estados Unidos, de algún lado. Bueno, si es inglés, yo puedo. Ahora, si ya otro idioma, inglés, portugués y después, bueno, ya otro, no tengo ni idea. Pero. Mirá cómo le gualeo, qué hijo de puta. Oh, holy shit, holy shit, holy shit, holy shit. Increíble. Ay, esta gente está recargada, increíble. Yo los crío y ellos se juntan, boludo. No, te la puedo creer. Es que está buscando el wall y el otro está como tonteando, como que. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Le quieres wallear? Ahí no, no se puede wallear, creo. No, es que no le da. El otro me suena como que tiene wall también, como que se lo activó, porque viste como que. Tanto él como el otro no se asomaban. Oh, chavos, activa el aimbot. Y tiene varios hacks. Se activó el aimbot, increíble.
Se activó el Ninebot. Se activó el Ninebot. Bueno, chicos, te digo la verdad. O sea, lo agradezco por su parte. Para así yo puedo hacer el 3K de o sea, poner el título de los 3K. Pero no, increíble la gente cómo usa hacks, la verdad. Bueno, trampas de precisión, que sí. Trampas de visión también, porque waleaba mal. Otro tipo de trampas, sí. ¿Por qué? Porque usaba el script del Bunny Hub. Y después, bueno, mal comportamiento. Obviamente que sí, porque usar hacks es un mal comportamiento. Tanto para tu equipo, porque perjudica tanto tu equipo. Si esta persona ahora mismo queda baneado, le dan una penalización a sus compañeros que jugaron con él. Va a ser una penalización de un par de horas, yo imagino. Pero también para el mal momento que pasó el equipo contrario. Que bueno. Así que mal comportamiento se lo lleva también. Así que otro hacker casado. Bueno, chicos, espero que les haya gustado el video. Dale like, compartir, se agradece. Acuérdense de suscribirse y activar la campanita. Así se enteran al toque cuando subo video o cuando no. Obviamente, si no subo video, no va a sonar nada. Así que bueno, espero que les haya gustado el video. Le dejo en las redes para que me sigan. Le dejo en la descripción. Y bueno, sin más que decir, hasta luego. Chao, chao.